Ay, 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 el dulce y bello amor. Flores, chocolates, ositos de peluche y novios secretos. Luego de que se filtrara una fotografía de Geraldine Bazán junto con José Ron, compartiendo el mismo lugar de vacaciones, los rumores de que ellos están teniendo un romance no se hicieron esperar y es ahora que la actriz rompe el silencio y confirma si en realidad ella sale o no con José Ron. Entérate en este video de toda la información, definitivamente no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unos cuantos días estaba empezando el rumor de que Geraldine Bazán y José Ron estaban pasando unas vacaciones en Tulum. Aunque tal vez ellos viajaron con motivos totalmente diferentes, lo cierto es que el destino terminó uniéndolos y pasaron un buen rato juntos. Y bueno, ¿cuántas veces realmente coincides con alguien así en la vida? Y más sabiendo que todo el mundo estamos en aislamiento y que ni siquiera deberíamos salir de vacaciones, mucho menos a las playas. ¡Qué coincidencia! ¿No lo creen? Aquí la cosa es que a través del programa Chisme No Like se filtró una fotografía en donde podemos ver tanto a Geraldine Bazán como a José Ron disfrutando de un día en la piscina junto a otras personas. En ese momento ninguno de los dos hizo declaración alguna y de hecho ya no se vieron más fotografías de ellos juntos, tal vez porque vieron que esta fotografía hizo demasiado escándalo y quisieron ocultar su romance no tomándose más fotos juntos o al menos cuidando con quién se tomaban las fotos. Sin embargo, la actriz y ex esposa de Gabriel Soto al parecer se cansó de todos estos rumores, ya que a través de su cuenta de Instagram quiso subir algunas historias en las cuales desmiente por completo algún romance con José Ron. A través de su cuenta, Geraldine Bazán publicó una fotografía en donde se ve que en mar abierto ella está sobre una tabla de surf en compañía de un hombre, pero lamentablemente no alcanzamos a ver si este se trata de José Ron. En esta fotografía Geraldine Bazán escribió: "No se crean, ya no me inventen nada, please". Ok, Geraldine Bazán ya nos aclaró que definitivamente no estaba con José Ron, esto según ella, pero también quiso aclarar el por qué ella y José Ron andaban juntos en la misma playa, habiendo tantas playas preciosísimas en México, tantos hoteles que existen, casualmente se encontraron ellos. Y es que debido a que llevan varios días publicando a través de redes sociales diferentes imágenes, las especulaciones sobre un romance cada vez tomaban mucha más fuerza. Y es que a pesar de que poco después se supo que Geraldine Bazán estaba en compañía de sus hijas, se dijo que de hecho ambos están hospedados en hoteles diferentes. Y en un encuentro con la prensa, Geraldine Bazán mencionó lo siguiente: "Vimos ahí escondido a alguien, como que estaba tomando fotos. Yo estaba con mis hijas, entonces agarré y dije, nos vemos al ratito". Al parecer era José Ron el que estaba con sus amigos en la playa, ya que en la fotografía pudimos ver a más personas. De esta manera, la ex de Gabriel Soto busca ponerle punto final a estos rumores sobre un posible noviazgo con José Ron, lo cual por una parte claro que decepciona, ya que ambos se ven muy bien juntos. Y es que a ver, ¿cómo no querían que se especulara un romance si ambos están tomando fotos en los mismos lugares? ¿Qué nos da a entender eso? Que están pasando las vacaciones juntos. Con este tipo de casualidades, que honestamente yo no me las creo mucho, junto a que ambos están solteritos, claro que nos hizo pensar que posiblemente llevan un tiempo saliendo juntos. Relación amorosa que claro que nos gustaría ver, después de que ambos han estado solteros desde hace algún tiempo. Hay que recordar que por su parte José Ron terminó con Jessica Díaz, y aunque Geraldine se ha intentado relacionar con otros galanes, no se ha podido comprobar ningún indicio de relación. De hecho, tenemos que recordar que hace poco inició el rumor de que Geraldine Bazán sí tenía un novio, pero aquí la gran noticia fue que lo tachaban de estafador. Supuestamente decían que el empresario, Luis Rodrigo Mourinho, era completamente señalado como estafador y mujeriego. Varias personas cercanas a este empresario aseguraron que él y Geraldine Bazán fueron presentados por el actor José María Torres, quien de hecho le advirtió a la ex esposa de Gabriel Soto sobre los malos comportamientos de este señor. También habían mencionado que Geraldine Bazán tenía una relación con un puertorriqueño, pero una fuente anónima le dijo al portal Multimedios que esto era totalmente falso y que en realidad el novio de Geraldine era mexicano y era precisamente Luis Rodrigo Mourinho García. Geraldine Bazán ha mantenido su vida privada completamente en secreto, por lo que el hecho de salir a desmentir que andaba con José Ron es un paso bastante grande para ella. Es un paso muy grande para ella. ¿Será porque definitivamente ellos no andan? ¿O Geraldine quiere ocultar la verdad, mencionando que ella no anda con José Ron, pero tal vez sí anda con otra persona que no es él? ¿Tú qué opinas? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿te gusta la pareja que hacen Geraldine Bazán y José Ron? ¿Crees que en algún momento Geraldine Bazán se dé una nueva oportunidad en el amor y nos presente a su pareja? ¿O crees que definitivamente lo tenga completamente en secreto?
No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que no te pierdas nada del contenido que publicamos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.